Con el patrocinio del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, Fundación Celsia, Fundación Nacebo, Operación Éxito y Edatel. Aquí comienza las Olimpiadas del Conocimiento, porque en Antioquia la más educada, estudiar vale la pena. ¡Buenas noches, Puerto Berrío! ¡Buenas noches, Antioquia! ¡Buenas noches a toda la región del Magdalena Medio Antioqueño! ¿Dónde está la gente joven? Aquí está la buena energía. ¡La energía de la gente joven, muchachos! ¡Qué bueno estar acá! ¡Miren esto! ¡Atención, muchachos! ¡La ola de Puerto Berrío y del Magdalena Medio! ¡La ola para allá! ¡Y para acá! Señores, esta es la buena onda, la buena energía de la gente joven. Muy buenas noches, me encanta estar aquí en pleno corazón de Colombia, en el Magdalena Medio Antioqueño. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Teleantioquia. Gracias por estar con nosotros, de verdad. Comenzamos así la jornada de las Olimpiadas del Conocimiento 2015. Esta es la primera semifinal. Yo soy Iván Lalinde. Soy paisa de corazón, de vida y sombrero. Más paisa que la arepa. Soy de una familia antioqueña típica, tradicional, de 10 hijos. Una familia de dos papás que han luchado mucho para sacarnos adelante. Me ha tocado trabajar mucho y estudiar mucho. Me ha tocado salir adelante con esfuerzo y ¿saben con qué? Con estudio. Yo decidí estudiar, decidí que me fuera bien en el colegio, que me fuera bien en la universidad. Soy comunicador social y periodista. Hace 21 años trabajo en televisión. Hace 21 años me ha tocado luchar fuerte. ¿Saben por qué, muchachos? Porque decidí estudiar. Y de verdad, muchachos, estudiar vale la pena. Oigan esas barras. El estudiar le da a uno formación como persona. Eso es importantísimo. El estudiar lo forma a uno como ser humano y como miembro de una sociedad. Gracias al Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, que va a entregar una beca. Una beca para el ganador de esta semifinal de esta noche. Una beca para cualquier universidad pública o privada del departamento de Antioquia. El ganador puede estudiar la carrera que quiera, la carrera que le guste, lo que sueñe. Este premio definitivamente le va a cambiar su vida y la vida de su familia. Señores, llegó el momento de conocer a las estrellas de la noche. Los 5 miembros de la gran selección del conocimiento del Magdalena Medio Antioqueño. ¿Preparados? El primer integrante o la primera integrante de esta selección, señoras y señores, atención, es Jimena Alejandra Gutiérrez Góez, de la institución educativa Escuela Normal Superior del Magdalena Medio. El segundo integrante es de Yondó, Antioquia, y se llama Jessen Aldemar Villa Ramos, de la institución educativa rural San Miguel del Tigre. Atención, tercera integrante de esta gran selección, señoras y señores, viene de Puerto Nari, Antioquia, y es Darly Geraldín Daza Calderón, de la institución educativa Carlos Arturo Duque Ramírez. Cuarto integrante de la selección, señoras y señores, estos son los dueños del conocimiento. Viene de Puerto Triunfo, Antioquia, y es Alejandro Ángel Nava, de la institución educativa rural Donadal.
Y la quinta integrante de esta selección del conocimiento, señoras y señores, también viene de Puerto Triunfo. Y es Ginés Paola Giraldo de Ortúa, de la Institución Educativa Rural Doradal. Señores, ¿cómo están las barras de Puerto Berrío? Las barras del Magdalena Medio Antioqueño. A ver, yo quiero ver la barra de Chondo. ¿Dónde está la barra local, la de Puerto Berrío? ¿Dónde está la barra de Puerto Dale? ¿Dónde está la barra de Puerto Triunfo? Tiene doble, ¿no? Tiene dos finalistas hoy. ¿Y dónde está la buena energía de Antioquia? Esa es la barra antioqueña. Bueno, obviamente tenemos que darle las gracias y un aplauso muy fuerte al alcalde anfitrión, al señor Robinson Alberto Baena Zuluaga, alcalde de Puerto Berrío. Muchas gracias, señor alcalde. También está con nosotros el secretario de Educación, Andrés Felipe Andrés Gil Barrera. Muy bien, muchas gracias. Con todos ellos, le damos inicio, señoras y señores, a la primera jornada de las semifinales de las Olimpiadas del Conocimiento 2015. Pero además, hay un personaje que es el responsable de todo esto que estamos viviendo, el responsable de esta transformación en nuestro departamento. Es una persona que creyó en algo que hace mucho veníamos diciendo: hombre, es que lo primero es la educación, hombre, es que hay que invertirle a la educación, es que no se gasten la plata en otras cosas, hay que invertirle a la educación, esa es la raíz de todo. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al señor gobernador Sergio Fajardo. Muchas gracias, Iván. Muy buenas noches. Esto es suyo. Jimena, Jessen, Darly, Alejandro y Ginette. Es un gusto saludarles. Muchísimas gracias por la compañía, por la amabilidad, por el cariño, por todo lo que significa lo que está ocurriendo acá. Estamos en Antioquia la más educada y nos hemos comprometido con hacer de la educación el motor de la transformación social. Nosotros hemos vivido en épocas difíciles. En tantos espacios de nuestra sociedad hemos visto la violencia y lo que significa la destrucción. Hemos visto la ilegalidad, la corrupción que le quita las oportunidades a todas las comunidades. Pero hoy estamos para celebrar la inteligencia, la capacidad. Aquí tenemos tres mujeres, tres hombres, tres jóvenes, mujeres de la región, dos jóvenes hombres de esta región. Y están acá porque han estudiado, porque se han esforzado, porque detrás de cada uno de ellos, de cada una de ellas, hay maestras, maestros, rectores, rectoras, hay familias, hay comunidades, hay alcaldes. Saludo muy especialmente al señor alcalde de Puerto Nare, que nos está acompañando esta noche. Y el sentido de todo esto, Iván, y muchas gracias por acompañarnos, bueno, por señor, venir por a ser parte de esta fiesta. El sentido de todo esto es demostrar que se puede, que con la inteligencia, con la decencia, con la capacidad, el talento de todas y cada uno de ustedes en todos los rincones de Antioquia, nosotros con la educación somos libres y sacamos lo mejor de nuestro territorio. No más violentos, no más corruptos, no más ilegales. Y que sean ellas y ellos las estrellas de esta noche. Muchísimas gracias, Iván, a celebrar. Muchísimas gracias. Gracias, gobernador. Qué bueno. Señor gobernador, ¿sabe qué me pareció muy importante lo que usted dijo? Con la educación somos libres. Cuando uno estudia, uno tiene libertad. Uno puede hacer tantos planes en la vida, muchachos, de verdad. Y les digo muchachos porque yo sé que hay muchos jóvenes que están viendo en este momento el canal, que están pegados y que están soñando. Aquí hay muchos jóvenes que están soñando. ¿Qué voy a hacer yo cuando grande? ¿Qué voy a hacer yo para futuro? Y así como lo dijo el gobernador, pues Antioquia es la más educada. Pero a mí también me han dicho que Antioquia es la más legal. Vamos a comenzar esta jornada con las reglas claras. Todo sobre la mesa, muchachos. Para que tengan muy claras las reglas, aquí está entonces el reglamento de esta primera jornada de las Olimpiadas del Conocimiento. Así será la dinámica de las Olimpiadas del Conocimiento este año.
Se realizarán dos bloques de preguntas. Cada bloque tendrá 5 preguntas de matemáticas y 5 preguntas de lenguaje. Y se incluirá aleatoriamente una pregunta estrella de uno de los dos temas, para un total de 22 preguntas. La puntuación se realizará de la siguiente forma: 10 puntos para el participante que responda correctamente en el menor tiempo, 8 puntos al segundo, 6 puntos al tercero, 4 puntos al cuarto y 2 puntos al quinto. Si la respuesta es incorrecta, obtendrá 0 puntos. La pregunta estrella asignará 10 puntos al que conteste correctamente y en el menor tiempo posible. Si al final de las 22 preguntas se presenta un empate entre dos o más participantes, se ofrecerán preguntas adicionales hasta que gane uno de los participantes. En caso de que algún participante reciba ayuda del público, será descalificado. Clarísimo, señoras y señores, nuestros 5 finalistas ya están, semifinalistas, están preparados. Recuerden, aquí hay un jurado que está pendiente y que va a leer cada una de las preguntas en las 2 rondas que tendremos. Empezamos entonces con Catalina Cardona, nuestra maestra de lenguaje. Ella es la jurado de lenguaje. Y tenemos a Juan Pablo Mesa, nuestro maestro de matemáticas. Un aplauso para el jurado, por favor. Ellos están pendientes, van a leer las preguntas clarísimo para que ustedes las entiendan muy bien, muchachos. Perfecto. Recuerden, ustedes están en sus casas, también pueden participar. Tenemos que apoyar a estos muchachos, tenemos que apoyar sus municipios. Ya hay un concurso de barras digitales. Entren ya a www.antioquia.gov.co y voten por la mejor barra. Ya sea la barra de Puerto Triunfo, ya sea la barra de Puerto Berrío, ya sea la barra de Puerto Tare, o ya sea la barra de Yondó. Señores, comenzamos. ¿Preparados? Recuerden que aquí tienen que hacer mucho silencio. Va la primera ronda. En la pantalla va a aparecer la pregunta. Y esta es la primera ronda de matemáticas, donde me hubieran rajado a mí siempre. Matemáticas, muchachos, mucha suerte. Suerte de tus hombros, relájense. La primera pregunta es la 4. Para recubrir la pared de un baño se requiere exactamente 3 cajas de baldosín. Cada caja contiene 20 piezas de forma cuadrada. Si el perímetro de cada una de las piezas es 80 centímetros, el área de la pared en centímetros cuadrados es A. 12.000, B. 2.400, C. 1.200, D. 24.000. Muy bien, para calcular el área de la pared se necesitó 3 cajas de baldosín y cada caja contiene 20 piezas. Por lo tanto, el número de baldosines o de piezas que se usaron corresponde a 3 por 20, que serían 60 piezas. Nos están dando el perímetro de cada pieza y nos dicen que es un cuadrado cada una de las piezas. Entonces el perímetro, que suma 80 centímetros, es igual a 4 veces el lado. De aquí podemos despejar el lado de la baldosa, nos daría 80 sobre 4, sería 20 centímetros. El área entonces de la pared corresponde al área de cada baldosín multiplicado por el número de baldosines, que son 60. Y el área de este baldosín sería 20 por 20, que sería 400 centímetros cuadrados por 60 piezas. 400 por 60 serían 24.000 centímetros cuadrados, lo que corresponde a la opción D. D, 24.000 centímetros cuadrados, señores, esa es la respuesta correcta. Vamos a ver cómo les fue a nuestros estudiantes en esta primera pregunta. Así fue. En primer lugar, ¡Dine! ¡No, ninguno! ¡Todos tienen 0 puntos! ¡No, muchachos, no! ¡No! ¡0 puntos! ¡0 puntos! Esto está empatado. 0 puntos. Ustedes van oyendo al profe allá en sus casas, ¿no? Eso nos enseña. Segunda pregunta de matemáticas. Al realizar las operaciones indicadas en la expresión dada por el cuadrado de 2 a la 2 más 3 a la 2 más la raíz cuadrada de 3 a la 2 más 4 a la 2, el resultado es A. 102, B. 104, C. 174, D. 176.
Muy bien, para resolver esta pregunta de aritmética vamos a simplemente realizar las operaciones indicadas. Por este lado tenemos 2 a la 2 que es 4, más 3 a la 2 que es 9, todo esto al cuadrado, más la raíz cuadrada de 3 a la 2 que es 9, más 4 a la 2 que es 16. Por este lado tenemos 4 más 9, 13, que está elevado al cuadrado, más la raíz cuadrada de 9 más 16, 25. 13 por 13 es 169, más raíz de 25 que es 5. 169 más 5 sería 174. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. C, 174 es la respuesta correcta, señores. Y así les veo a ustedes en esta ronda, vamos a ver. ¡Bueno, señores! Darly respondió a los 22 segundos, tiene 10 puntos. Darly de Puerto Nare, de Puerto Triunfo, Alejandro, tiene 8 puntos. Y Ginette de Puerto Triunfo, 6 puntos. La posición general es Darly con 10 puntos de primer lugar, Alejandro con 8 y Ginette con 6. Señores, vamos con la siguiente pregunta en esta ronda de matemáticas. En la figura se muestra una lámina metálica de forma rectangular y espesor despreciable, con un orificio circular en el centro de 1 centímetro de radio y en los extremos unos cortes de cuarto de círculo de 1 centímetro de radio. Si el ancho y el largo de la lámina son 10 centímetros y 30 centímetros, respectivamente, el área de la lámina en centímetros cuadrados es A, 5 por 6 menos pi, B, 6 por 50 menos pi, C, 2 por 150 menos pi, D, 3 por 100 menos pi. Muy bien, para calcular el área de la figura que nos están dando, la información que tenemos es que este orificio tiene radio 1 y que los cuartos de círculo también tienen radio 1. El ancho de la lámina es 10 y el largo equivale a 30. Por lo tanto, el área de la lámina que tenemos ahí en la figura corresponde al área de todo el rectángulo menos el área de un círculo y 4 cuartos de círculo que corresponden a un círculo adicional. Por lo tanto, sería restar 2 veces el área de ese círculo. Por lo tanto, tenemos área del rectángulo 10 por 30 menos 2 veces área de un círculo, que es pi por el radio al cuadrado. Y que sacando factor común 2, tenemos 2 por 150 menos pi, lo que corresponde a la opción C. C, la respuesta es 250 menos pi, señores. Vamos a ver cómo les fue en esta ronda, muchachos. Alejandro de Puerto Triunfo, bien Alejandro, tienes 10 puntos más. Y la tabla general en este momento está así. Alejandro sube al primer lugar con 18 puntos, le sigue Darly con 10 puntos y Ginette con 6. Muchachos, público televidente, vamos con la siguiente pregunta en esta ronda de matemáticas, la 10. Al factorizar la expresión algebraica x más 7 al cuadrado menos x más 3 al cuadrado, se obtiene A, 8 por x más 5, B, 8 por x más 2, C, el producto de x más 7 por x más 3. D, el producto de x menos 7 por x menos 3. Muy bien, para factorizar esta expresión que tenemos aquí, lo que tenemos que identificar inicialmente es que tenemos una diferencia de cuadrados, que se factoriza de la siguiente manera. Abrimos dos paréntesis, aquí ubicamos el primer término que es x más 7 menos el segundo término, y aquí ubicamos el primer término más el segundo término. Aquí tenemos x, se simplifica con esta x, 7 menos 3 me daría 4, que multiplica a x más x, 2x y 7 más 3, más 10. Sacando factor común aquí 2, 2 por 4, 8, me queda x más 5, lo que corresponde a la opción correcta A. Respuesta es A, 8 por x más 5, señores, y la ronda quedó así. ¡Jessen, 10 puntos! ¡Jessen, muy bien! Este es lo único que respondió bien. Y la tabla general la tenemos así. Alejandro con 18 puntos, Darly y Jessen con 10 puntos. Están empatados, Ginette baja al cuarto puesto con 6 puntos. ¡Vamos, señoras y señores, con la quinta pregunta de matemáticas! Primera ronda. Al simplificar la expresión algebraica, 4 a la 2x a la 2
menos 25x a la 2 sobre 2ax más 5x. La respuesta es A, x por 5 menos 2a. B, x por 5 más 2a. C, x por a más 5. D, x por 2a menos 5. Muy bien. Para simplificar esta expresión, lo primero que nos damos cuenta es que en el numerador tenemos una diferencia de cuadrados. Pero para poder factorizarlo, primero lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a usar propiedades de la potenciación para obtener los dos términos que me permiten calcular la diferencia de cuadrado. En este caso sería 2, que 2 a la 2 sería 4. Aquí tendría a y aquí tendría x, que corresponde a este término que tengo aquí. Y por este lado sería 5 por x para obtener el 25 por x al cuadrado. Esto dividido sobre 2a por x más 5x. De esta manera, el numerador, como me lo mencionamos anteriormente, es una diferencia de cuadrados que se factorizaría de la siguiente manera. El primer término más el segundo término por el primer término menos el segundo término sobre 2ax más 5x. Y observamos que este término de aquí lo podríamos simplificar con este de acá. Por lo tanto, la respuesta sería 2a por x menos 5x, que sería igual, factorizando la x, que multiplica a 2a menos 5, lo que corresponde a la opción D. La respuesta es la D, señoras y señores. La ronda, ojo, quedó así. ¡Wow, Darly! 10 puntos para Darly, que lo hizo en 10 segundos. Jessen, 8 puntos. Jimena, 6 puntos. Tiner, 4 puntos. La tabla general, señoras y señores, muchachos, está así. Darly con 20 puntos. Señoras y señores, a ver, yo me meto por aquí. ¿Cómo vas? ¿Dónde está la barra de Darly? Oigan, hay más de 8.000 votos en las barras digitales. Recuerden que pueden ingresar a www.antioquia.gov.co para que voten por la mejor barra. ¿Dónde está la barra de Darly de Puerto Nare? Darly, ¿cómo estás? Bien. ¿Tranquila, feliz? ¿Vas sí. punteando? Sí. Bueno, relajada. ¿Sí eres siempre relajada, Darly? Claro. Bueno, ¿cuál es tu sueño, Darly, cuando termines tu bachillerato? Estudiar finanzas en la Universidad EAFIT. ¡Opa! La tiene clara, señor gobernador. Bueno, te felicito. Gracias. Muchachos, los felicito. Dersen, por favor, suelten hombros. Van muy bien, relajaditos, ellos no sudan. Yo estoy aquí sudando. No crean que es del calor, es de la angustia de esas preguntas que acaban de pasar. Bueno, comenzamos entonces con la primera ronda de lenguaje. Se prepara nuestra jurado, Catalina. Se preparan nuestros 5 semifinalistas. Muchachos, mucha suerte, ¿no? Y va, primera pregunta de lenguaje. Caral es la cuna de la civilización andina, tan antigua como la Menfis egipcia, y la cultura que floreció en esta ciudad sagrada está considerada la más antigua de América, al menos hasta la fecha. La afirmación que se hace en la frase final del texto pretende aclarar que A. El autor no está seguro de la información presentada. B. Existe la posibilidad de encontrar culturas más antiguas. C. El texto está actualizado en descubrimientos arqueológicos. D. La ciudad de Caral es la más antigua del mundo. Posibilidad de encontrar culturas más antiguas, y la ronda fue así. Jessen de Yondó, 10 puntos. Muy bien, Jessen. Todos respondieron, todos tienen su puntaje. La tabla general está así. Jessen puntea con 28 puntos. Jessen, pasaste al primer lugar. Felicitaciones. Vamos con la segunda pregunta de lenguaje. Así fue como finalmente llegaron a París, donde pasaron 2 o 3 días descansando y dándose la buena vida con las gentes del lugar, averiguando cuáles eran los sabios que habitaban la villa y qué vinos bebían. Según lo mencionado en el texto, la estadía que se lleva a cabo puede ser calificada como A. Breve. B. Triste. C. Costosa. D. Austera.
breve, vamos a ver cómo les fue a nuestro semifinalista. ¡Jessen, 10 puntos! Y la ronda está así, la tabla final. Jessen sigue a la cabeza con 38 puntos, Dandy con 26. Bien, muchachos, vamos para la tercera pregunta de lenguaje. A una universidad colombiana se le preguntó cuáles son las pruebas de aptitud y vocación que se hacen a quienes desean estudiar periodismo y la respuesta fue terminante. Los periodistas no son artistas. Estas reflexiones, por el contrario, se fundan precisamente en la certidumbre de que el periodismo escrito es un género literario. El texto anterior tiene un sentido crítico en tanto A. Señala el alejamiento teórico en la concepción tradicional del periodismo. B. Muestra cómo juzga la academia el carácter estético del periodismo escrito. C. El autor diferencia el arte con el quehacer del periodista narrativo contemporáneo. D. Propone que tanto aptitud como vocación son cuestiones de índole personal. Veamos cómo les fue. B. Muestra cómo juzga la academia el carácter estético del periodismo escrito. A ver cómo les fue. ¡Ginés, 10 puntos! ¡Muy bien, Ginés! ¡De Puerto Triunfo! La tabla general hasta este momento va así. Jessen con 46 puntos, sigue a la cabeza. Jimena con 30, Ginés en la tercera posición con 28, Dandy con 26, Alejandro con 22. Señoras y señores, esto le está poniendo bueno. Vamos para la siguiente pregunta de lenguaje. El Hidalgo fue un sueño de Cervantes y Don Quijote un sueño del Hidalgo. El doble sueño los confunde y algo está pasando que pasó mucho antes. La expresión el doble sueño hace referencia a A. El largo tiempo que duermen los personajes. B. La ausencia de la realidad en el Quijote. C. El sueño de Cervantes y el del Hidalgo. D. La vida artística de Cervantes y del Quijote. El sueño de Cervantes y el del Hidalgo. La ronda fue así. ¡10 puntos para Darly! Muy bien, Darly. Todos respondieron, todos están bien, pero Darly fue la más rápida. La tabla general en este momento está con 10 en la cabeza. ¡John Doe! 50 puntos, señoras y señores. Y vamos con la última pregunta de esta primera ronda de lenguajes. La décima pregunta ya en general. Los antiguos griegos creían que el átomo era la unidad última de la materia, la parte indivisible con la cual estaban constituidas las demás partes. Los físicos del siglo XX habían descubierto que este átomo indivisible también tenía partes, el protón y el electrón, y diseñaron varias imágenes de cómo ambas congeniaban. Según lo planteado en el párrafo anterior, el átomo A. no era tan indivisible como se creía en la antigüedad. B. Fue observado por los griegos por primera vez. C. A partir de su esencia se compone de partes indivisibles. D. Sigue siendo indivisible. No era tan indivisible como se creía en la antigüedad. La ronda fue así. ¡Ginés, 10 puntos! ¡Jessen, 10 puntos! Fueron los únicos que respondieron esta pregunta. A los 7 segundos, muchachos. Muy bien. Señoras y señores, en este momento, la tabla, la posición general está así. ¡Jessen con 60 puntos! Muy bien, Don Jessen. Ginés de Puerto Triunfo con 44 puntos. Jimena de Puerto Berrío con 38. Dati de Puerto Mare con 36. Alejandro de Puerto Triunfo con 30. Don Jessen, ¿dónde está la barra de Jessen de John Doe? ¿Cómo está, Jessen?
Por ahí leí que tú eras un hombre muy tranquilo, muy sereno. Te veo que la parte del lenguaje te encanta. ¿Qué quieres estudiar, Jesse? Ingeniería civil. ¿No? Ingeniería civil. Ingeniería civil, ¿por qué? Porque me gustan mucho las matemáticas también. ¿Y te gustaría hacer puentes, vías, carreteras o qué? ¿Cuál es tu sueño? Claro, construir puentes y vías. Es un hombre de pocas palabras, ustedes ven. Un aplauso para don Jesse. Bien, hermano, felicitaciones. Bueno, y me voy a ir aquí para donde... Es que hay tres mujeres, ¿no? Entonces ustedes me dicen, ¿entrevisto por allá, por acá o por acá? No, yo la voy a entrevistar a ella. La tenía aquí y ella estaba haciendo fuerza. No, yo no quiero, yo no quiero. ¿Cómo estás? Jimena, ¿bien? ¿Contenta? Bueno, Jimena, contanos por qué estás acá. ¿Qué es lo que hiciste para prepararte para llegar hasta esta semifinal? Dale, Jimena, contanos rápido. ¿Te está viendo? Nadie te está viendo, como, no, como 8 millones de personas nomás. ¿Ves? Ah, Jimenita. A ver. ¿Te preparaste? Me preparé. ¿Te apoyó tu familia? Sí, mi familia me apoyó y algunos y los profesores de la institución también. ¿Y qué es lo que vas a estudiar? Medicina. Medicina, se va a especializar en medicina forense. Un aplauso para la doctora Jimena. Todos ellos son ganadores ya. Ya todos ellos tienen... en su cuentica, señoras y señores, 2 millones de pesos que se los da a la gobernación de Antioquia, porque Antioquia es la más educada. También el cuarto y el quinto puesto se llevará una tableta entregada por Edatel. El tercer lugar, segundo y primer puesto se llevan un computador entregado por la Fundación Celsia. El ganador, además, tendrá no un televisor, sino un televisorzazo de 60 pulgadas. Es un super hiper mega tablero digital que es para el colegio, para que se lo entregue al colegio, muchachos. Así que hacer fuerza para que tengan ese tablero digital. Y además, el ganador le va a dar un regalazo a su familia, a su mamá. Pues además de que le va a decir que ya tiene la universidad pagada, que qué mejor regalo que eso, va a llegar con una super hiper mega nevera de ACEF, la Fundación ACEF. Un aplauso para esos premios. Y bueno, obviamente... no sobra repetir la beca que se gana al ganador gracias al Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Señoras y señores, esta es la primera jornada de las semifinales de las Olimpiadas del Conocimiento Antioquia 2015. Vamos a un pequeño corte comerciales, pero sigan ahí, echando cabeza, echando memoria, porque esto está bueno. Vamos a ver quién es el ganador de esta región del Magdalena Medio Antioqueño. ¡Ya volvemos! Cuatro de los 80 parques educativos que tendrá el departamento se construirán en el Magdalena Medio. Yondó y Puerto Nare ya abrieron la puerta de las oportunidades y sus habitantes disfrutan de estos espacios. Cuando no se pierde un peso, se puede.
Señoras y señores, en vivo y en directo, 8:37 de la noche. Estamos aquí desde Puerto Berrío. El Magdalena Medio Antioqueño está presente, señoras y señores. Oigan todas las barras. Aquí, obviamente, está la comitiva de Puerto Nare. La comitiva que viene doble, viene por dos. ¡Puerto Triunfo! ¡Qué bueno! Los anfitriones, Puerto Berrío. Y John Doe, que también está aquí presente. Y van a la cabeza en esta jornada. Maestros, maestras, rectores, alcaldes, líderes comunitarios, gracias por hacer parte de estas Olimpiadas del Conocimiento. Gracias por ayudarnos. Señores, me voy a ir por aquí, por este lado, por una mujer que ama el medio ambiente, una mujer que sueña con ayudar al planeta Tierra y que la veo muy tranquilita. ¿Cómo estás, Ginés? Muy bien. ¿Feliz? Sí. ¿Cómo te ves aquí? A ver, ¿estás de segunda? Sí. ¿Te lo imaginaste o no? Pues, mi objetivo es ganar. Qué bueno, Ginés. Ginés, ¿qué quieres estudiar cuando termines el colegio? Quiero estudiar ingeniería ambiental porque me parece una carrera hermosa que ayuda a proteger el mundo y me gustaría trabajar para mantenerlo habitable y sostenible. Bueno, Ginés, muy bien. Qué bueno que los jóvenes estén pensando en su futuro. www.antioquia.gov.co. Les cuento que las votaciones en este momento, bueno, van como 8,947 votos en este instante. Los invito a que voten más para que escojamos la mejor barra, las barras digitales. Señores, empieza esto. Me puse a sudar, me tocó cambiarme de camisa y todo porque viene la segunda ronda de matemáticas. ¿Se preparan, muchachos? ¿Están listos? Ahí va. Un cuadrado de lado 5 centímetros se divide por su diagonal. ¿Qué valor toma el ángulo alfa y la tangente de alfa? A. Alfa 30 grados, tangente de 30 grados igual a raíz de 3 sobre 3. B. Alfa igual a 45 grados, tangente de 45 grados igual a raíz de 2. C. Alfa igual a 45 grados, tangente de 45 grados igual a 1. D. Alfa igual a 60 grados, tangente de 60 grados igual a raíz de 3. Muy bien, en esta pregunta de trigonometría nos están preguntando este ángulo alfa. Nos hablan de que eso es un cuadrado con lado 5, por lo tanto esto tiene que medir también 5. Esto sería igual a este lado y en un triángulo rectángulo con estos dos lados iguales, esto tiene que ser un triángulo isósceles, lo que corresponde a que este ángulo también tiene que valer alfa. Por lo tanto, si esto es 90, alfa tiene que ser 45 grados, de tal forma que la suma de los ángulos al interior de un triángulo sumen 180. Y alfa 45, y me preguntan cuánto es la tangente de ese alfa. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, sería 5 sobre 5, igual a 1, y la respuesta con alfa igual a 45 y tangente igual a 1 corresponde a la opción C. La respuesta es C. Vamos a ver cómo les fue a nuestros semifinalistas. 10 puntos para Darly de Puerto Nare. El antiestrés para ella son las matemáticas, definitivamente. La ronda va así. La tabla general con Jessen, 68 puntos. Darly, 46. Ginés baja del segundo al tercer puesto con 44. Siguiente pregunta de la segunda ronda de matemáticas. La siguiente tabla muestra la cantidad de oro extraído por 6 compañías mineras de la región en el mes de mayo. Compañía A, 1 tonelada. B, 1,5 toneladas. C, 2 toneladas. D, 1 tonelada. E, 3 toneladas. F, 0,5 toneladas. La producción promedio de oro en la región en el mes de mayo fue de A, 1,5 toneladas. B, 2 toneladas. C, 2,5 toneladas. D, 3 toneladas. Muy bien, para calcular este promedio, los niños deben acordarse que el promedio se calcula como la suma de los datos sobre el número de datos. Entonces vamos a sumar estos datos que tenemos aquí. 1 más 1,5, 2,5, más 2, 4,5, más .55, más 3, 8, más 1, 9. Los datos sumarían 9 sobre el número de datos que es 6, tercera de 9, 3, tercera de 6, 2, 3 medios,
que corresponde a 1.5, en este caso toneladas de oro, que corresponde a la opción A. Señores, la respuesta es la A, 1.5 toneladas. Vamos a ver cómo les fue. 10 puntos para Darly. 8 para Ginette, 6 para Jessen. Muy bien, muchachos. La tabla en este momento es de 74 puntos para Jessen. Darly 56, Ginette 52, Jimena 38, Alejandro 30, fuerza Alejo. Señores, llegamos a un momento clave. Atención. Aquí solo uno de ellos, a no ser de que haya un empate milimétrico, se puede ganar 10 puntos, porque llegamos a la pregunta estrella. Ya saben, solo uno de ustedes se puede ganar los 10 puntos. El primero que conteste. Así los otros hayan contestado bien, si el tiempo es menor al del primero, pues no se ganan los 10 puntos. ¿Está claro? Señores, la pregunta estrella es esta. Pedro y Juan están elevando cometas. La cometa de Pedro forma un ángulo de 45 grados con el suelo y la de Juan un ángulo de 30 grados. Las cometas se encontraron en el punto D, como se muestra en la figura, a una altura H perpendicular al suelo. Si Pedro y Juan están a una distancia de 30 metros el uno del otro, ¿cuál es la altura H? A. H igual a 30 raíz de 3 sobre 3 menos raíz de 3. B. H igual a 30 raíz de 3 sobre 3. C. H igual a raíz de 3 sobre 3 menos raíz de 3. Y D. H igual a 30 sobre 3 menos raíz de 3. Muy bien, vamos a calcular la altura que nos preguntan dónde está ubicada la cometa. En ese caso, esta altura con este triángulo que tiene un ángulo de 45 correspondería a un ángulo isósceles porque este ángulo vale 90. Por lo tanto, esta distancia también vendría siendo H. Por lo tanto, usando la tangente de 30 para ese triángulo más grande, la información que me dan es raíz de 3 sobre 3, que es la tangente de 30, correspondería a la cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que sería H más 30. Muy bien, calculando, despejando la H, tenemos raíz de 3 sobre 3 por H más raíz de 3 sobre 3 por 30 es igual a H. Vamos a sacar factor común H, entonces tengo raíz de 3 sobre 3 por 30, vendría siendo igual a H que multiplica a 1, y esto lo pasamos a restar, menos raíz de 3 sobre 3. Muy bien, despejando H, tercera de 3, 1, tercera de 30, 10, sería igual a raíz de 3 por 10 sobre 1 menos raíz de 3 sobre 3. Haciendo esta operación me quedaría 30 raíz de 3 sobre 3 menos raíz de 3, que corresponde a la opción A. ¡Ah! Esa es la respuesta. Vamos a ver cómo les fue a nuestros semifinalistas. Ninguno. Ninguno hizo puntaje, muchachos. La posición general está así. Sigue Jessen con 74 puntos, Darly con 56, Tinel con 52, Jimena de Puerto Berrío 38, Alejandro Puerto Triunfo con 30 puntos. Señores, vamos con la siguiente pregunta de matemáticas. Ahí va. ¿En cuáles cuadrantes del plano cartesiano podría estar el ángulo beta si tangente de beta es igual a 4 quintos? A, cuadrantes 1 y 3, B, cuadrantes 2 y 3, C, cuadrantes 1 y 4, D, cuadrantes 1 y 2. Muy bien, usando la definición de la tangente en coordenadas cartesianas, es decir, tenemos ubicado aquí, si este es el eje X y este es el eje Y, un punto X, Y, la tangente de cualquier ángulo, en este caso supongamos que este es beta, corresponde a la coordenada Y sobre la coordenada X. Observen, necesito que el valor sea positivo. La única forma de que el valor sea positivo es que el numerador sea positivo y el denominador sea positivo, o el numerador negativo y el denominador negativo. ¿Eso dónde pasa? Pasa en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante, lo que corresponde a la opción A. La respuesta es la A. Vamos a ver cómo le fue a nuestros semifinalistas. Ninguno, muchachos, ¿qué pasa?
Tenemos que aflojar hombros. A ver, muchachos, relájense. Las barras, las barras, las barras. ¿Sabe qué? Les cuento algo. El concurso de barras digitales lleva en este momento casi 10.000 votos. ¿Y saben cuál barra está ganando? Con un 49%. La barra de... No, porque se durmieron. Los de Puerto Berrío se durmieron. ¡La barra de Puerto Triunfo! Va ganando. Muy bien. Ahora sí, muchachos. Venga para acá. Venga, venga, Jimmy. Venga, 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 venga. Vamos a mandar la pregunta número 15 de la noche. Es la última pregunta de la segunda ronda de matemáticas. La figura tridimensional sólida que se muestra a continuación se forma con cubos de arista de 2 centímetros. ¿Cuál es el volumen total de la figura? A, 80 centímetros cúbicos. B, 40 centímetros cúbicos. C, 20 centímetros cúbicos. D, 60 centímetros cúbicos. Muy bien, para calcular el volumen de la figura, lo que tenemos que hacer es simplemente contar el número de cubos y multiplicarlo por el volumen de un cubo. En este caso el número de cubos son 3 por este lado, 3 en el fondo 6, 3 acá arriba 9 y 1 que tenemos 10. Multiplicado por el volumen del cubo que nos dice que tiene del lado 2 es largo por ancho por profundidad. Tendríamos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, por 10, 80 centímetros cúbicos. Lo que corresponde a la opción A. La respuesta es la A. La ronda fue así. 10 puntos para Jessen, 8 puntos para Jimena de Puerto Berrío, 6 para Alejandro de Puerto Triunfo. Muy bien, muchachos. La posición general en este momento va así. Jessen encabeza esta Olimpiada con 84 puntos, Darly con 56 en el segundo lugar. Están John Doe y Puerto Nari a la cabeza. Señores, como les dije ahorita, falta una pregunta. Una pregunta de matemáticas y aquí está. Don Uriel tiene un cultivo de piñas y empaca su cosecha en caja de a 10 unidades. Esta semana despachó una carga de 8 filas por 12 columnas de cajas. El número total de piñas despachadas por Don Uriel fue de A, 86, B, 96, C, 860 y D, 960. Muy bien, para calcular el número de piñas que envió Don Uriel en la carga, vamos a calcular primero el número de cajas que envió en la carga, donde nos dicen que puso 8 filas y 12 columnas. Por lo tanto, el número de cajas sería multiplicar 12 por 8. 8 por 2, 16. 8 por 1, 8 y 1, 9. Tendría 96 cajas. Y en cada caja mandó 10 unidades. Entonces, 96 cajas por las 10 unidades me daría 960 piñas, lo que corresponde a la opción D. La opción es la D, señoras y señores. Yo ya vi aquí cómo les fue. Muy bien ustedes, muchachos. Don Uriel es buenísimo, pero ustedes son mejores. Miren cómo les fue a los semifinalistas. 10 puntos para Darly, 8 para Jimena, 6 para Alejandro, fueron los 3 que respondieron. Y la tabla general en este momento va así. Jessen con 84 puntos, Darly con 76, Jimena 54, Giné 52 y Alejandro va, pero remando, remando duro, Alejo, ¿cierto? Alejandro, mira tu barra, la barra de Puerto Triunfo. Bien. Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, Alejo, a darle duro. Estás de quinto, pero puedes llegar al primer lugar todavía. Claro que sí. Mucha suerte para Alejandro, señoras y señores. Mucha suerte para los 5. Y ahora comenzamos con la segunda ronda de lenguaje. Se prepara Catalina, nuestra jurado de lenguaje. Y ahí va esta pregunta. ¿Quién inventó el cero? Un hindú desconocido que escribió un punto que llamó Sunya para indicar una columna sin cuentas en su tablero de contar. La notación hindú fue conocida en Europa gracias a los árabes, quienes lo llamaron Sirf.
Asimismo, el astrónomo Ptolomeo de Alejandría comenzó a utilizar la O, Omicron, letra inicial de la palabra griega que significa nada, a la manera de nuestro cero. De acuerdo con el fragmento anterior, se puede afirmar que los hindúes, los árabes y los griegos fueron quienes inventaron las matemáticas. Esto es... A. Correcto, ya que fue en Oriente donde se concibió la noción de número. B. Incorrecto, porque el número cero dio origen a toda una disciplina del saber. C. Incorrecto, porque los árabes no inventaron nada, solo transmitieron la invención. D. Incorrecto, ya que la afirmación expresada no corresponde con la idea del fragmento. Señores, es D, incorrecto, ya que la afirmación expresada no corresponde con la idea del fragmento. Y a nuestros participantes, a los duros del conocimiento, les fue así. Nada, muchachos, cero. Tranquilos, tranquilos, la tabla general es... Sigue Jessen a la cabeza con 84 puntos. ¡Vamos, Yondo! La siguiente pregunta de lenguaje es... Me llamó la atención que el agua de la ducha saliera apenas tibia. Supuse que estaban arreglando alguna cañería del edificio y que Julio, el portero, había apagado las calderas. Fui a la cocina, puse a calentar el café de la noche anterior y volví rápidamente para aprovechar el último calor del agua. La temperatura del agua de la ducha es importante en la narración que hace el personaje porque... A. Le disgusta bañarse con agua caliente. B. Debe tomar el café de la noche anterior. C. Lo obliga a arreglar las cañerías del edificio. D. Rompe la rutina a la que está acostumbrado. Rompe la rutina a la que está acostumbrado y les fue así. 10 puntos para Ginés, 8 para Jimena, 6 para Darly, 4 para Alejandro. Jessen no contestó en esta ronda. Las posiciones generales. La tabla de posición general está así. Jessen sigue con 84 puntos a la cabeza. Silencio público porque viene lo que le da 10 puntos a uno de los semifinalistas. Esto es la pregunta estrella. Ahí va. En tu grupo son ordenados. Presta mucha atención. Solo una de estas oraciones es correcta. Lee con cuidado y escoge tu respuesta. A. En este grupo habemos muchos estudiantes ordenados. B. En este grupo hemos muchos estudiantes ordenados. C. En este grupo hay muchos estudiantes ordenados. D. En este grupo han muchos estudiantes ordenados. La respuesta es C. En este grupo hay muchos estudiantes ordenados. No les voy a decir cómo les fue a los estudiantes en este momento. Recuerden que ellos se pueden ganar tabletas, computadores portátiles, un super hiper mega televisor digital para su colegio, una nevera para su familia, una beca con todos los gastos para vivir como un buen estudiante en Medellín, en cualquier universidad pública o privada. Señores, esta es la primera jornada de las Olimpiadas del Conocimiento en Antioquia 2015. Gracias por estar con nosotros, echando cabeza. Estudiar vale la pena, no se muevan de ahí porque vamos a un pequeño corte a comerciales. La educación es el motor de la transformación. El Magdalena Medio cuenta con 219 jóvenes con futuro, 132 beneficiarios con las becas de educación superior y 26 docentes becarios de maestría. Cuando no se pierde un peso, se puede.
señoras y señores, esto está muy emocionante. ¿Saben quién se ganó los 10 puntos de la pregunta estrella del lenguaje? Se los voy a decir ahora. ¡Darly se ganó los 10 puntos! Ella sí le preguntó en el corte comercial. Iván, esa pregunta daba 5, daba 10 puntos. Pues se ganaste los 10 puntos, Darly, porque la contestó a los 7 segundos. Bueno, señoras y señores, quiero decirle a nuestros semifinalistas que pongan cara de contentos, que tomen esas estatuillas que tienen al frente y se las muestren a toda Antioquia, a toda Colombia y al mundo entero que los está viendo. Ustedes son la gran selección del conocimiento del Magdalena Medio Antioqueño. Gracias. Gracias por estar pilos. Gracias por estudiar. Gracias por ser un ejemplo para muchos jóvenes. Muchísimas gracias, muchachos. Recuerden que todos son ganadores. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia le entrega a cada uno de ellos 2 millones de pesos. Y continuamos con la ronda del lenguaje, porque todavía nos faltan 3 preguntas y el tiempo es corto. Vamos con la siguiente pregunta. Uno de los corsarios ingleses fue Sir Henry Morgan, quien se refugió en las islas de San Andrés y Providencia. Siendo muy joven, llegó a las Antillas y se enlistó en las embarcaciones de los piratas o filibusteros. Según lo planteado en el texto, un sinónimo para la palabra corsario puede ser A. pirata, B. refugiado, C. joven, D. inglés. Esta es A, pirata, y vamos a ver cómo le fue en la ronda. ¡Darly! 10 puntos. La tabla de posición del general, aquí está. ¡Darly sube al primer puesto! ¡Darly baja a Jessen! Pero están muy cerquita, 92-90. Vamos, otra pregunta porque el tiempo es corto, señoras y señores. Pregunta del lenguaje. La imagen hace alusión a los cinturones de seguridad con el fin de A. indicar su tasa de efectividad exclusiva en jóvenes, B. cuestionar su confianza en accidentes de tránsito, C. mostrar su importancia para el cuidado de la vida, D. resaltar el éxito de la industria automovilística. Esta es C, mostrar su importancia para el cuidado de la vida. Y les fue así a nuestros semifinalistas. ¡Alejandro! ¡Bravo, Alejandro! 10 puntos. La tabla de posiciones. La tabla general está con Darly a la cabeza. 100 puntos. 10 en 90. Darly en la chica 100. Ginés, Alejandro. Vamos, muchachos. Última pregunta de lenguaje. Voy a creer, dijo el fulano, que el mundo se quedó sin utopías. La barra diagonal tiene como función en el texto A. dar inicio a una exclamación, B. dividir una palabra por sílabas, C. enumerar elementos oracionales, D. introducir una frase explicativa. Introducir una frase explicativa. Invito al señor gobernador Sergio Fajardo, venga por favor. Señor gobernador, que lo vi muy juicioso. Al señor secretario de Educación, a Felipe. Don Felipe, gobernador, gracias. Venga, qué maravilla. Gobernador, diga. Muy emocionante, gracias Iván por esa energía, por esa alegría. Felicitaciones a estos chicos, a estas chicas. Y aquí estoy con Felipe Gil, el secretario de Educación, que representa todo el equipo de personas que hemos trabajado para que esto ocurra. Muy bien, Felipe, ¿cómo vio a sus estudiantes?
Felices, es una clara demostración que la educación transforma vidas, que la educación pública puede ser de calidad, que estudiar vale la pena. Bueno, estuvo bien, ¿ustedes le dieron a la respuesta a la última pregunta o no? ¿Sí le atinaron? Yo no le atiné a ni una, les quiero decir. Vamos a voltearnos a ver cómo les fue a los muchachos en esta ronda. ¡Señores, Ginés! ¡Ginés, muy bien! 10 puntos. 10 en 8 puntos, Darly 6, Alejandro 4. Jimena no contestó en esta ronda. Creo que fue las poquitas, Jimena. La tabla de posiciones, la general del día de hoy, ¿la decimos ya? No, yo creo que la tiene que decir el papá de este cuento, el papá de este proyecto, gobernador. Yo me hago aquí el ladito suyo. Usted, allá podemos ver en el monitor también, va a leer el nombre del ganador o la ganadora, porque esto pudo haber cambiado. ¿Listo? Yo ya sé quién. ¿Sí? No diga nada. No digo nada todavía. Bueno, señores, vamos a ver. ¡Veámoslo ya! Ganó Darly Geraldine Daza Calderón de Puerto Nare. ¡Muy bien, Darly! La mujer que se destreza con las matemáticas. ¡Juega microfútbol! ¡Muy bien, Darly de Puerto Nare! ¡Allá está la barra de Puerto Nare! No, Darly. Esta mujer se gana una beca para estudiar lo que quiera en la universidad pública o privada que quiera. Más obviamente todo para vivir como una buena estudiante. Darly, felicitaciones. Te lo mereces, felicitaciones, su mamá. Señores, los vamos a dejar con unas imágenes maravillosas. Hoy el gobernador llegó aquí a Puerto Berrío y se fue con los 10 estudiantes semifinalistas, los de primaria y los de bachillerato, a sobrevolar en helicóptero su tierra, para que vieran el mundo desde arriba, para que vieran su ciudad, su pueblo, su tierra, para que lleguen lejos, muchachos. Estudiar vale la pena, de verdad. Gracias por acompañarnos. Gracias a Teleantioquia por invitarme a esta transmisión, a la Gobernación de Antioquia, a la Secretaría de Educación. Y los invito a quedarse con el programa del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Feliz noche. Muchachos, felicitaciones. Con el patrocinio del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, Fundación Celsia, Fundación Nacebo, Operación Éxito y Edatel.